Se acerca la temporada en donde los niños reciben juguetes y es necesario que se tome en cuenta que para brindar una educación de paz no se le deben regalar juguetes bélicos, dijo la teóloga y docente Blanca Cortés. Bueno, la clave es educar para la no violencia, educar para la paz, porque la paz se construye desde la niñez. Son los modelos de relaciones los que van haciendo que tengamos prácticas de adultos violentas o agresivas o de no diálogo. Entonces, la clave está en cómo educamos. Y eso pasa en todos los niveles, no solo en la comunicación, pero también en los juegos. ¿Qué tipo de juegos practican los niños y cuáles nosotros estamos induciéndoles a jugar? ¿Qué tipo de juguetes regalamos a los niños y a las niñas que tienen que inventarse un enemigo para emplearlos? Entonces, también los tipos de palabras que usamos, cómo resolvemos, a veces sencillas conversaciones, cómo las resolvemos, ¿verdad? Los niveles de agresividad con que se resuelven. Entonces, todo eso lo va captando la niñez y luego como adulto aprendió entonces a resolver así. Y si nos gusta vivir, ¿por qué entonces vamos a educar para matar o para pelear? En este tiempo en que se aproxima la Navidad, generalmente buscamos regalos. Y entonces es doloroso ver que la industria amplia de la juguetería fabrica juguetes como espadas, como metralletas, pistolas. Yo creo que eso, en un mundo tan violento, ya deberíamos haber eliminado ese tipo de juguetes. Entonces, porque el niño, para que ese juguete tenga sentido, necesita simular que está matando a otra persona. Cortés dijo también que los padres deben participar en juegos educativos con los niños. Que los padres se involucren, que podemos decir, yo no tengo tiempo para jugar y por eso salimos del apuro y damos cualquier juguete. Pero sí necesitamos apartar un tiempo para ver cómo ellos se van desarrollando, pero también desde que adquirimos ese juguete, ¿verdad? Adquirir juguetes que les van a ayudar a ellos a ver a la otra, al otro niño o a la otra niña como iguales. Entonces, procurar juguetes inclusivos, juguetes educativos, juguetes que invitan a la diversión sana. Para Noticias 12, Castalia Zapata.